Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son las redes sociales que estoy manejando hasta el momento. Por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans, esta plataforma que es paga mensualmente. Ahí el contenido, que ya sea videos, fotos, etcétera, son exclusivo de esa plataforma nomás. Así que nada, también van a tener lo que será el video oficial al que estoy reaccionando para que vayan a ver y se suscriban a su canal, por supuesto, y estén ahí informados del material que están subiendo. Creo que ayer subieron el, o hoy subieron el capítulo final de la tercera temporada. Estoy atentos. Me pica por llegar, pero bueno, miren, estoy trayendo antes todavía la siguiente reacción de un capítulo, así que nada, gracias. Esto como para antes de cerrar el año tengan otro capítulo más. Trataré de traer en la semana otro más, así el capítulo 5, así están ahí con bastante material relacionado a lo que están esperando. Nada, también van a tener abajo lo que son el especial 5.000 suscriptores, ahí comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poco más, ahí abajo lo van a tener, el especial preguntas y respuestas incómodas, parte 1, parte 2 y próximamente la parte 3. ¿Qué más? Más que esperen un momento que me acomode mis ideas. Tengo un canal de blog, si quieren pasar por ahí, ahí subo un resumen diario, si quieren pasar por ahí a chequear eso y formar parte de ese canal, de ese pequeño canal que está empezando a crecer gracias a los que ya están ahí. Creo que hay casi 300 personas o un poquito, sí, por ahí andamos. Gracias a ellos les agradezco un montonazo por pasar. Y acá también, si son nuevitos, si quieren formar parte de los malditos y malditas desgraciadas, lo pueden hacer suscribiéndose por acá, denle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Recuerden que ellos ellas tienen su bueno, o el programa tiene su propia lista de reproducción, lo pueden chequear, están los capítulos anteriores y bueno, también hay una lista de reproducción de la comunidad. Ahí subo todo el material que se haya contenido de música, está todo metido ahí, así no tienen que buscar por todos los videos porque tenemos un montón de videos en el canal. Así que si quieren saber lo que es música o lo relacionado a la comunidad, lo van a tener ahí en una lista de reproducción exclusiva para que no busquen tanto. Y nada, acá sí me empieza a agarrar un poquito pachorro, cara de sueño. Son las 1:42 de la madrugada. Estoy reaccionando para que tengan material. Así que, nada, compartan, me ayudan compartiendo. Así otras personitas más conocen el canal y se quedan por acá. Bueno, este se llama, bueno, el capítulo 4, La Más Alebrije. Alebrije, ¿no? ¿Está bien pronunciado? ¿Veo mal? O no sé. Pero bueno, vamos a darle play. Mayormente estoy en las canciones, si hay canciones, miro en las batallas finales, si hay alguna canción conocida, las muteo porque me está pasando que me da copyright y no creo que me bloqueen videos ni nada. Ya el video anterior está desmonetizado por el tema de que tenía otra canción, no me acuerdo cuál, pero bueno, no quería estar editando todo otra vez. Eso comienza así, choque mal hecha fuera de aquí, hey. Hay que meterle el luz, al menos en la reina de su, hey. Mírame pulir mi tacón, soy arma letal, un disparo con Dios. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tu muerte es el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí y te arrepentirás. Soy mujer que tú, acéptalo. Soy mujer que tú, supéralo. Soy la más ambiciosa, soy la más amorosa, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, ¿qué creían? ¡Oli, oli, oli! ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Pues cansados, ¿no? Poquito. Es una montaña rusa de emociones, ¿no? De alegrías, de tristezas, ¿no? Todo hoy junto. Estamos menos otro integrante. Miss, no. Debra. Miss Debra. Ay, no, Debra. Se sufrió mucho la salida de Debra. La que hacía que todo el ambiente fuera divertido se nos fue. O sea, me voy a sentir muy solo. Debra tiene un espíritu increíble. La persona con la que más hablaba se me fue y siento que se me fue todo. Nos daba un toque de ilusión y un toque de comicidad. Cuando más nerviosos estábamos, de pronto escuchabas de, ¡hija! Y era como,
Maldita perra, deja de hacerme reír, ¿no? Me estoy delineando. Y todos estamos cagados de risa con Débora porque es una cómica natural. O sea, todo el tiempo está haciendo chistes. Pero, pues sí, hay mucho silencio y eso me gusta. Ese es el encanto que tiene Débora, que no busca hacerte reír. Debra te hace reír porque es chistosa ya. Yo no puedo con el hija, ni siquiera puedo hacerlo, ni siquiera lo intento, porque no me gusta hablar así. Me da risa que lo hablen así, pero no es lo mío. Ya se fueron dos de las que nos tomamos como relax el juego. Se me fue mi mamá y ahora se me fue mi comadre. Y dije, ay, no, ¿qué hice? No, ¿para qué la saqué? Pero creo que creció mucho y eso le va a ayudar. No solo para la vida drag, sino también para su propia vida. Se dio cuenta que tiene el cariño de muchas personas. Y ahora sí estoy con las más egocéntricas de las 7, amigas, así que... Oficialmente tenemos un top 5. Qué bonito. Yo les quiero decir algo, porque, o sea, han pasado 3 capítulos y la cosa está súper pro y para los jueces es súper complicado. Entonces, de veras que los detalles son la diferencia. O sea, detalles como peluca mal peinada, maquillaje... Más o menos. Craqueladito, caído, churpio, ¿no? O quizá hasta el vestido chueco, o que no tenga buen fit. Entonces, chequen por favor muy bien esos detalles, porque hoy serán decisivos y de aquí a que acabe esto. A mí me gusta mucho la entrega, me gusta mucho la emoción. Margaret, tú el capítulo pasado dejaste así como un statement, dijiste, esperen show. Sí. Conste, ¿no? Y no solo Margaret, Débora, porfa, Lana, Eva, Bárbara, esa peluca nunca más, ¿eh? De hecho, yo creo que ya necesitaríamos como es que, jubilarla. Es que es muy buena y está muy perra, pero Corde siempre me las peina. Ah. Entonces, como ya no estaba Cordelia, pues yo la peiné y yo jamás en mi vida peino, o sea, yo no sé hacer nada. Pero bueno, en este capítulo 4 seguimos celebrando en La Más Draga todos los elementos de nuestra cultura mexicana que no solamente nos hacen jotear, sino también nos hacen crear arte. Y específicamente el de hoy es un elemento de la cultura mexicana que ha obsesionado al mundo. Y son los alebrijes. ¿No? Y digo, obsesionando al mundo porque se acaba de reponer de moda con la... Ay, me pica el ojo, perdón. ¿Qué es el alebrije? No tengo la más. La idea que es un... Peli Coco, ¿no? Realmente todo el despliegue de los alebrijes en Coco son maravillosos. Pero bueno, haciendo un poquito de historia, se cuenta que un artesano llamado Pedro Linares López cayó enfermo y en un sueño de enfermedad empezó a visualizar imágenes de animales fusionados con otros animales. Y que en ese sueño, dichos animales le gritaban, ¡alebrijes, alebrijes! Entonces, él despierta de este sueño y dice, tuve esta visión, los voy a hacer en este arte de la cartonería. Y los llamó alebrijes. Y el mundo de México, caímos enamorados, ¿no? Y hoy son parte de nuestra cultura, de la decoración, y hay muchas versiones, desde las más tradicionales, las más locas y demás. Entonces, hoy en la pasarela, ya saben, hay que fusionar dos cosas. Una, toda la esencia de los alebrijes, y dos, mantener su identidad drag, ¿ok? Wow. Bueno, y ahora la sorpresa. Va a venir aquí con ustedes a darles una clase de cuidado y de modelado y demás, una experta en pelucas. Una mujer que tiene más de 20 años de experiencia de trabajar nada más y nada menos que en La Bella y la Bestia, en La Jaula de las Locas, en Wicked, o sea, en un montón de producciones que llevan pelucas y que requieren profesionales en el, pues es en ese rubro, ¿no? Entonces, por otro lado también hay otra sorpresa. Sabemos que Cordelia, nuestra querida Cordelia, le fascina este rollo de las pelucas. Tú mismo lo acabas de decir. Entonces, para que no se pierda esta clase, Cordelia va a regresar únicamente para esta clase. ¡Cordelia, ¿dónde estás? ¡Oli! ¡Pásate! Creyeron para... que se van a deshacer de mí. Pues no. Me
extrañaban. Pásate, pásate. Obvio. Entonces, bueno, Cordelia, por este cariño que le tienes a las pelucas, porque sabemos que eres muy talentoso en ese sentido, vas a estar aquí con nosotros para esta clase. Y sin más preámbulos, por favor, vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a Chío. Chío, pues te dejo con estos chicos talentosísimos. Bienvenida al Camerino Nix. Y bueno, yo los veo al rato en la pasarela y que gane... ¡La Pantera! Nos vemos, Chío, todos tuyos. Hoy llega una mujer increíble, es la Chío, que... ¡Wow! Es... Chío es increíble. Rocío es lo que toda drag queen necesita en su vida. Todos necesitamos una Rocío en nuestra vida. Tengo el problema de pasarle el cepillo y que en vez de que se defina, se esponje. Con la colita del peine, cuidadosamente la tienen que desenredar. Y ya después con el peine pasarle de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Sí. Y se le pone tantita para que no se les esponje. Nunca la verdad es que sé cómo debo de mantener los peinados así, porque tarde o temprano después de tanta laca y tanto producto, se empiezan a dañar. Casi siempre cuando ustedes en espectáculos por la rapidez o todo eso, lo que hacen es llegar y aventar. Así es. Pues no, tienen que tratar de, no sé, dejar un lugar, no sé, algo, un palito, donde puedan quitarse la peluca y ponerla. Todo nos lo decía. Cualquier duda que le preguntábamos, duda que nos respondía. Si le decíamos hasta la cosa más absurda. Nos dio tips de cómo lavar las pelucas, de cómo montarlas. Si es de... Si pues lleva un cuidado bastante para que no se les arruine, más que lo utilizan todo el tiempo, es como medio complicadito. ¿Tool? La tienen que bloquear toda aquí con un listón. Un listoncito, no nada más alfileres. Porque si no, cuando peinan, se jala el tool. Doblar su peluca. Entonces, en esto de aquí, le ponen el alfiler para saber dónde está en medio. Justo en medio. ¿Para qué? Para que no les quede, porque a veces se las ponen y se les ven las patillas, se les ve el cabellito. Oh, no. Para que no huelan mal, como ese peinado que me imagino que tiene que durar más, uh-huh, y no la vas a estar... Porque es más fácil lavar esa a esa, ¿no? Claro. Pues compren vodka. Del más corriente. Wow. En un atomizador, cuando se la terminen de poner, se la acaban de poner. Ajá, sí. Se lo toman para que para la aguante. No. Sí, personas como ella debería de acercarse a ámbitos drag y aprovecharse de eso. Yo conozco mucha gente que moriría por pagar un curso o acercarse a ella para enseñar esa parte. Porque es una persona que tiene una experiencia muy amplia, pero además tiene como un espíritu humilde muy cabrón de decirte, mira, no te preocupes que esté fea, la hechizas así, no te preocupes que no sea de buena calidad, no te preocupes que te costó 2 pesos, la puedes hacer ver de 2,000 pesos. No, yo, mira, yo no te digo que hagas eso porque esta es fibra, es plástico. Claro. ¿Qué hace en el calor con el plástico? Lo enchina, lo quema. Lo quema. Y si te pasas tantito, pues adiós peluca. No se te atore en alguna parte. Entonces le das un dorsal y le das una puntadita. Okay. Tienen que hechizar todo esto. Pues, sí, si tu claro. peluquera debe de hechizar que no se vea esto. Nos dio toda una cátedra de cómo vernos como realmente queremos hacer. Y lo bueno que después esto lo pueden utilizar todo el tiempo, lo aprenden acá y lo pueden seguir utilizando en sus shows, lo pueden seguir utilizando en lo cotidiano que hagan ellos o ellas. Está muy, muy bueno porque es como un pequeño aprendizaje o pequeños tips que lo van a poder llevar y lo van a poder ir mejorando cada... O ya sea, como dije, en el programa o fuera del programa en sus shows y demás. Está bueno. Con las pelucas más grandes o más chicas, pero siempre perfectas y bien peinadas. Su palabra, pulir. Nada más es más pulido por decir. Si te fijas, acá se ve aquí no se ve tanto, pero aquí sí. Entonces, con la colita del peine le pones spray de lejos. Porque si le ponen spray también de cerca, lo que hacen es hacerla fea, la peluca. Este cabellito se mete por adentro y ahí lo que tienen que hacer pues, es meter obviamente ese peinecito y sacarlos así. Okay. Así. Porque a veces ya tienen todo el cabello, el de acá ya lo tienen acá. Claro. Sí. ¿No? ¿O no les pasa así? Wow, o sea, si esta clase me lo hubieran dado cuando empecé
a hacer drag, ahorita tuviera así un pelucón de nervios. O sea, todo lo que traté de aprender en los 4 años que llevo en drag me lo dijo en 5 minutos. Que también es por práctica. Es por práctica. Claro. Porque si la van apenas a hacer, ya después ustedes solitos van a ir agarrándole. Ya van a saber y ya le van a saber. Y ya la van a tachar. Me siento una molestia, como si hubiese tenido una pestaña ahí pegada. Y siento que me molesta. En la lavadora. No, en la lavadora no. No, entonces ponen una cubeta, una tina. Lavadero, lo tapan o no sé, una tarja, y la ponen. Pues sí, como dices, esto es con suavizante. ¿No sientes como un espíritu soberbio en ella? Ella ha estado en muchas grandes producciones y grandes, porque además es chinga y es rápido y es hazlo bien y es que se vea bien en escena. Toda la experiencia que tiene en pelucas, dije, Cordelia necesita esto, porque Cordelia es la que me peina. Y además Cordelia nos peina a todos. Y es como súper perra en pelo y todo el tiempo está sacando como peinados muy locos. Y dije, qué padre, seguro le va a emocionar muchísimo. Seguro va a estar muy feliz de ver este entrenamiento y va a tener mucho de qué hablar con ella porque son hechas de la misma madera. Como comparte su conocimiento y se asegura de que estés entendiendo lo que ella te está diciendo, es increíble. Fue una muy, 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 muy buena invitada. Oigan, chavas. Qué mujer. ¿Cómo se sienten? Bueno, igual le decía esto de que están aprendiendo no solamente con esto, sino que la parte de que dieron ya anteriormente de modelaje, de actitudes, todo estas cosas que van haciendo que crezca lo que hacen, está bueno. Es que creyera que iba a ganar, pero no creí que fuera a estar en los dos peores, ¿sabes? Lo que primero pienso en Thalía es que es mexicana. Y dije, voy a hacerlo como súper mexicano, me puse ámbar, usé los colores patrios. Sí me molesté y dije, ¿cómo que esto no dice México, sabes? O sea, te digo, incluso creo que lo llevé demasiado a lo obvio, ridículamente obvio. Manualmente le he dedicado más tiempo, todo lo bordé. O sea, los zapatos, el vestido. Los aretes. Los aretes que me siguen doliendo y lo que pasó también es que creo que afuera de esto eres una personalidad muy bien reconocida, ¿sabes? O sea, las personas te quieren muchísimo. Nos están poniendo en competencia todas y a lo mejor no estamos recibiendo los aplausos que estamos acostumbrados. Que estamos acostumbrados. Es muy difícil. Ya sé. Y yo personalmente. Sí, porque tienen como un nivel y el jurado quiere tener que ese nivel que tienen o normalmente tienen sobrepase. Es lo a lo que van con el programa. A mejorar lo que ya tienen, el show que tienen y todo más, es como que están esperando un paso mega amplio más, muchísimo más grande. Realmente quiero decirte que no siento que debas como desanimarte, ni debas como de sentirte como triste o que tu drag no está padre o no sé lo que estás pensando. He tenido unas introspecciones muy cabronas en estos días y también, no sé ustedes, pero a mí me hace reconsiderar qué estoy buscando con mi drag. O sea, ¿hacia dónde lo quiero llevar? Y no hablo como solamente de la parte visual, estética, y etcétera, sino también como qué va a percibir una persona, o sea, un niño como yo cuando tenía 12 y que me vea y que diga que lo puede inspirar o que puede decir, güey, yo no quiero hacer algo así. Mi responsabilidad en este punto es aprender más y aprender como la de la señorita que vino ahorita, Chío. O sea, güey, en 5 minutos me dijo así cosas que yo aprendí en un año, ¿sabes? O que no hubiera desarrollado. Y esas cosas necesito ponerme vergas y ser una artista muy, muy completa para que cuando la gente me vea, yo pueda educarlos a ellos y ellos a su vez otra persona y así seamos un mundo más cabrón. Para mí fue muy complicada la crítica porque he luchado muchos años para obtener lo que estoy, en el punto en el que estoy parado ahorita. Y el que me dijeran que estoy cumpliendo, pero que no estoy logrando los objetivos, me hizo sentirme totalmente mediocre. Ese vestuario de Thalía significó mucho para mí, porque mi mamá no es una persona de manualidades. Mi mamá siempre ha dicho, ay no, a mí nunca me pongan a coser, nunca me pongan a... No. Y eran las 11:30 de la noche, quemándonos los dedos, pegando con silicón cada una de las flores. Y así el look me hayan dicho que era básico, ese look está hecho con el corazón. Tú dices, sí, efectivamente, en un antro te ven y te aplauden, luego se toman una foto contigo y dices, ah, pues lo hice chingón, está padre.
independientemente de demostrarnos a nosotras mismas el por qué estamos aquí, también el decirle a la gente que no nada más lo hacemos por estar bonitas o por puterías o por cosas que son muy respetables para cada quien. Por ego. Por ego, sino que lo nuestro sí es abrir horizontes, sí es abrir espacios, sí es crear que las mentes dejen de ser tan cerradas y que entonces exploren nuevas áreas que las tenemos de frente, pero que siempre estamos tan bloqueados que no nos permitimos ver más allá. Sí. Entonces la crítica me hizo abrir los ojos y me hizo decir, por algo estás aquí y hoy como los Fénix, ¿no? ¿Tú por qué haces drag, Eva? Yo creo que... O sea, realmente nunca imaginé hacerlo. Lo hago por mí y para la gente, para que sepa a través de lo que yo mismo he aprendido que no está mal explorar tu lado femenino. Como, no, al contrario, como que eso te da una visión mucho más completa de quién eres. O sea, antes de ser drag también eras como... Pues sí, un símbolo sexual, ¿sabes? Para muchos. ¿Hubo quien te hizo algún comentario? ¿De esa transición? Ajá. Sí, por supuesto. Como de, es que tus fotos y que te gusta estar desnudo y todo, y ahora eres una mujer y o me prendes de hombre, pero también me prendes de mujer. Y es una cosa muy extraña. Y me encanta eso. O sea, porque me encanta, porque creo que mi más grande inspiración, o sea, me encanta, me causa una cosa indescriptible, una mujer que se apodera de sí misma, de quién es, de su cuerpo, de lo que, o sea, a mí me encantan las mujeres fuertes. ¿A ustedes los bullearon? Uy, sí, mucho. No, a mí no. ¿Nunca? Tú eras el que bulleaba. Yo era súper bully. O sea, también ese es como un pedo, lo que hablábamos el otro día de que decías que llevaba un tiempo como criticando mucho y por eso te alejaste de mí. O sea, recordé así como muchas cosas de mi adolescencia. Yo en la primaria era súper bully y en la secundaria súper bully. Y después de mucho tiempo, o sea, muchas personas a quienes yo agredí se acercaron conmigo y me decían, güey, es que tú me hiciste daño. Y es horrible porque cuando hablé contigo, o sea, no quiero ser un monstruo, güey. No. Y no solo tú, o sea, también a Corde, también a Debra. Y en muchas situaciones de mi vida tiendo a hacer sentir mal a las personas y... Pero también fue mi error no habértelo expresado, ¿sabes? No, pero... O sea, no solo eres tú, o sea, pasa con muchas personas, no estamos conscientes de los comentarios que hacemos, o sea, yo también llego a ser muy pasivo-agresivo, y no, o sea, yo te lo he dicho, eres una persona admirable, eres una persona que quiere un chingo, así, neta, eres de las personas más especiales, no te voy a hacer mucho por mí. Ya sé. Pero... Eres neta de las personas que más quiero y más aprecio le tengo, y sé que si te puedo contar algo, vas a estar para mí. Te lo digo, eres una persona muy maravillosa, tan por fuera de tu drag como Ricardo. Gracias. Y no te debes de sentir mal porque pues todos tenemos nuestras cosas malas, no todos somos buenos, no todos somos malos, somos humanos, claro. ¿Sabes? O sea, justo Bárbara era para mí como una forma de no ser así, porque Bárbara es dulce, porque Bárbara es linda, porque Bárbara se lleva bien con todos, pero también la he corrompido y he llegado como a ese punto en el que también ella es culera y en el que ella también es arpía y en el que ella también es mala, y no quería eso porque era una parte como muy pura mía y ya no... Débora me devolvió la vida, me devolvió todo lo que había perdido. O sea, les preguntaba lo del bullying porque... Yo me moriría por volver a ver a la cara a las personas que me hicieron daño en la primaria y en la secundaria y decirles, mira dónde estoy. Cada uno ha tenido la oportunidad de sacarse al... Bueno, por dos. Por dos, digo eso. Los que vieron ya el especial 5.000 suscriptores entenderán un poco más justo esta parte. Nada. Drag por una razón diferente. Y a pesar de que la mía no ha sido un abuso o algo que yo... Si no vieron el videoclip especial 5.000 suscriptores, vayan, no es obligación, vayan a verlo y después comentan si lo llegaron a ver. Eso es otra parte de mí, así que nada, pueden hacerlo o no, los invito.
yo tenga reprimido, entiendo esa parte totalmente. Porque mucha gente me hizo daño al grado de pensar en hacerme daño a mí mismo y no soy el único que pasó por eso. Desde por ser gordo. Fui el que no jugaba fútbol. Fui el que veía en las Barbies toda una ilusión. Sí fui alguien que sufrí bullying. Sí fui alguien que desde chiquito... Su clara inclinación hacia las divas del pop se hace muy evidente en su escuela, en su salón, en la manera en cómo convive con las niñas. Yo siempre fui una persona de puras amigas, niñas. Y que eso fue sinónimo de burlas. De burlas no solo de compañeros, sino hasta de maestros. Y te habla de educación de un maestro hablándole a un alumno y llamándole a mi mamá para decirle, ¿ya vio cómo juega su hijo? Con el tiempo fue algo que, pues tienes que aprender a manejar y tienes que aprender a hacerte fuerte, y hay personas que claramente son más vulnerables que otras. Y ahora me he convertido en un vocero de los gays gorditos. ¡Qué curioso! Porque me he convertido en quien optó por, soy gordito, uso tacones y... No, no perrísima. Si yo tuviera Débora de frente, creo que lloraría tanto de abrazarla y de besarla. Y eso es justo la reacción que quiero que la gente tenga cuando me vea. Que sienta una sonrisa cálida, que sienta un abrazo, que muchas veces todos necesitamos un abrazo y tengas la posibilidad de recibirlo. Y ese bullying, vuelvo al punto, convertirlo en energía para poder ir más adelante. A mí también me hacían muchísimo bullying. Bueno, yo quedé como muy sensible ante varios temas. Soy una persona que no me abro delante de las personas. Soy una persona que no me doy la oportunidad de poder ser tan emocional o tan vulnerable. Creo que durante mi secundaria, bueno, desde la primaria, como que siempre me sentía como... Pues sí, el niño gordito, que era súper afeminado, entonces se lo agarraban de bajada. Como que nunca... Pasa, normalmente es igual. No cambió mucho. Cambió un poco, pero no sigue cambiando. No es que fue un cambio 360. No sé. Nunca llegué como a poder encajar con nadie. Y... Por ejemplo, el primer año de prepa fue súper difícil porque, pues, por tratar de encajar, traté como de hacer cosas y llevarme con personas que no me trajeron nada bueno. Y, pues, fue como, o sea, fue muy difícil porque llegaron a hacer páginas sobre mí en Facebook, así de odio a Eduardo Peltier, me caga no sé qué. Entonces... O sea, estar aquí parado y saber todo lo que he podido lograr por mí solo, o sea, y justo lo que decía Débora, como saber todo lo que logré y las personas que puedo inspirar y puedo ayudarlas en ser más seguras, en sentir su figura, su feminidad. O sea, siento que si pudiera tener como a esa persona... pequeña, o sea, creo que sería muy orgulloso de lo que me convertí. Y no sé, o sea, creo que el drag me ayudó a poder quererme y poder superar todos los miedos y todas las cosas que sufrí durante muchísimos años. Creo que claramente nadie esperaba romperse y quebrarse al punto del llanto y al punto de abrir tu corazón y mostrar esa vulnerabilidad tan grande. Nunca había visto a Margaret llorar. Nunca había visto a Margaret llorar. Pues eso ha hecho, a través del drag, Margaret ha descubierto a una persona poderosa que vive dentro de ella. Pero lo padre es que ya, o sea, lo has hecho ahora bien. Tú eres la heroína de varios. Sí. Y debes de sentirte orgullosa de eso y muy, 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 muy feliz. Transformar el dolor en arte. Sí. Sí. Y en tu propia visión. Y es curioso que las personas que tanto sufrimos nos encontramos y sí. Nos tomamos de la mano. Eso es lo más curioso. Y ahora estamos aquí y podemos demostrarle al mundo que
somos personas maravillosas y que ellos también pueden ser personas maravillosas y pueden convertirse en lo que siempre desearon ser. Claro. Que vean las personas con las que convivía en la primaria o secundaria que este joto está haciendo cosas increíbles. Eso Margaret lo vivió y eso permitió que ella se diera cuenta de muchas cosas. Entonces, somos unas chingonas y qué chido que podamos vivir esto y qué chido que esto haya podido salir, porque creo que a raíz de eso mucha gente puede sentirse identificada y que encuentre una razón más allá de por qué nos vestimos de mujeres, que no sea cualquier cosa, sino que va mucho más allá. Eso comienza así, chúpeme leche afuera de aquí, hey. Hay que meterle en tu salve, reina, la reina eres tú, hey. Linduras, hermosuras, qué felicidad de estar nuevamente aquí en la pasarela de la más draga. Y de verdad que yo, los jueces y las participantes deseamos que se la pasen increíble. Y bueno, antes que nada vamos a presentar a nuestros jueces. Muchos ya los conocen, pero quien no lo conocen, bueno, en primer lugar, Yari Mejía, que es una gran maquillista, estilista y una gran diseñadora. No saben las chamarras divinas que hace, que por cierto nunca me ha hecho una, pero espero que al término de este programa me regale una, ¿verdad? En segundo lugar tenemos al divertido, creativo, cosas. Simpático, extraño, ¿verdad? Y extravagante, Johnny Carmona. Lorena, querida, cuarto episodio, qué emoción. Y hoy tenemos una invitada verdaderamente de lujo. Nos acompaña la mega bizcocho Regina Orozco. Una gran actriz, pero sobre todo una gran cantante con una gran voz que casi casi se parece a la mía. Regina, cuéntanos, ¿qué tan cierto es esto de que eres la reina vitalicia gay? Es que fíjate que un día me entrevistaron en Chilpancingo, mana, imagínate, comadre, y me dijeron, ¿usted qué reina gay vitalicia? O sea, para los que no saben, googleen lo que es vitalicio. He sido varias veces reina gay y he abogado por los derechos, hasta he clausurado un lugar por discriminación. Y eso me hace honoris causa de reina gay vitalicia. Esta noche nuestros participantes van a tener que sorprendernos con un look inspirado en los alebrijes. Los aspectos que calificaremos van a ser tres: la ejecución, la presentación y la creatividad. El concursante con mayor puntaje obviamente va a ser el ganador del reto y será nombrado la más, porque son las más alebrijes de la noche. Los dos concursantes con menor calificación van a tener que competir en un show de doblaje que van a tener que presentar mismo tiempo para que uno pueda permanecer en la competencia. Los jueces van a votar por su show favorito y el concursante que no nos logre sorprender, ni modo, va a tener que pasar al drag altar con nuestra misteriosa, querida y odiada Letal, quien le va a tener que entregar su fotografía, la cual va a colocar como ofrenda para pasar a ser por siempre recordada y lamentablemente morir en esta competencia. Linduritas, esta noche, ¿quién nos hechizará y será la más? Cuando camino, mi andar con ritmo asesino. Yo soy tu sueño prohibido, bebé. Bom, 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 weo. Bom, 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 weo. Tu mundo es uno y el mío. Exceso, lujo y peligro. La reina con el vendido, bebé. Puse flash, millones de entrevistas, soy artista, puse flash. Toma tu turno, fórmate la línea, puse flash, 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 toca. Tú, maldita mente perro. A la puta madre. Me encantó este. Nada, solo tú. Te echas en una mirada, solo tú. Yo reina diva encantada. Hada flash, flash, flash. Toca el flash. Retiro lo dicho. Rechazo en una mirada, solo tú, tú. Yo reina diva encantada, hada flash, flash, flash.
vamos. Uy, está mega difícil. Mega difícil hoy. Ay, no sé, no sé. Cada programa esto está más difícil. Y lo que se me complica mucho es que sale la primera y digo, wow, qué bien, ¿no? Entonces le doy una calificación, pero la que sigo digo, wow, no, está mejor. Y luego la que sigue, entonces, ¿cómo? Ay, pues es que creo yo que efectivamente volvemos a lo que ya hemos estado haciendo. O sea, los mínimos detalles van a hacer la diferencia. Porque creo que sí gozaron mucho el tema de alebrijes y nos dieron su personalidad a través de los alebrijes, que eso es lo más interesante. Mi Regina, ¿tú cómo yo, viste? Increíble, pero ya empecé. A unas les faltaron ser el alebrije. Por ejemplo, estaban modelando, eran ellas, pero decías, a ver, ¿y el animal dónde está? O sea, su animal interna. Entonces, sí faltó esa parte, por ejemplo. Si eres un insecto que se convierte en una mujerz, ¿no? En una mujerz insecto, alebrije, entonces sí faltó eso, queridas. Me gustó todos los cambios que hubo en cuestión maquillaje. Vemos un cambio drástico en varias que tienen como su maquillaje muy, muy marcado y hubo unas variaciones divinas. Me gustó muchísimo y no sé qué hacer. Sí, hay muchísimos detalles, evidentemente, y en el crecimiento de todas las chicas, que eso me gusta muchísimo porque han ido evolucionando paso a paso y eso te da mucho más tela de donde poder cortar, pero aún así caminan y evidentemente con este vestuario se sienten mucho más inseguras que los anteriores porque es más volumen y controlar eso. Oye, el de Eva estuvo pues complicado también todo. Salir a caminar sí. Con esos zancos kilométricos. Exacto. Pero yo creo que la visión de Regina siempre nos ayuda. O sea, el juez invitado siempre nos ayuda porque nosotros ya estamos como muy encariñados. También. Es horrible eso, encariñarse. Sí. Yo por eso soy sola como el eje 4. ¡Sola, sola! Por eso yo no me encariño. Bueno, no sé contigo, Veneno, pero... Pero mira, yo amo a Eva. Pero Eva, fuera de los zancos, era un traje muy X. O sea, cariño. Muy negro. Pero se arriesgó. Sí, se arriesgó. Y fue creativo. Pero eso siempre lo ha hecho. Se arriesga y está increíble, le aplaudimos. Como la semana pasada que se prendió fuego y está padrísimo. Ahora se arriesgó a hacer algo más, está increíble, pero no hizo match con lo que tenía que ser el alebrije. O sí había, como dices, los pequeños detalles son los que le van restando. Pero qué creatividad, no inventes, qué barro. Creatividad en los vestuarios. Brutas, brutas, sí. Brutas, brutas. Pero bueno, ya tienen su más. Ya, y sí. Sus menos, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Chicas, cada programa lo siento mucho, mucho mejor. Pero yo en esta ocasión, a Bárbara, te ves bien linda. Me encantan los colores que elegiste, te quedan muy bonitos por lo chiquita que estás y todo esto. Pero definitivamente yo no veo así como que la alebrije ahí, como que te vi más como una hadita. ¿Traes alguna fijación con las hadas? Porque ya otro día creo que también eras como una hada. Bárbara, sí. Me hubiera gustado un poquito más también digo, es como un murciélago, pero un poco Pokémon. Entonces sí falta un poquito también en un poquito más de alebrije. Bárbara, divina, pero para mí hoy no eres Bárbara, eres Barbarella. O sea, te siento galáctica, las botas son divinas, pero es como otro tipo de categoría. Es como guerrera galáctica, tu maquillaje está padrísimo y demás. Cuéntame. Pues justo mi inspiración, bueno, yo me llamo Bárbara por Barbarella. Entonces, me imaginé que Barbarella se desarrolló en México y se apoderaba de una alebrije y quise representar como que se está apoderando y Barbarella se está convirtiendo. Está como en... A la mitad. Exacto, está como en posesión. Barbarita, Polly Pocket. Evidentemente hay un brinco ahí raro, pero yo quiero poner mucha atención en lo que llevabas en tu cabeza y exactamente es de lo que se han hecho los alebrijes. Bárbara, me encanta, pero eres una pequeña sirenita.
Me encanta porque parece que tienes una concha, pero no tiene nada que ver con esto, en tu resplandor. Me encanta que te arriesgaste con el maquillaje, mi amor, y no solamente estudiando una línea que corta tu maquillaje. Diste forma, colores, figuras, y eso me encantó, aunque sí no tiene nada que ver con lo que estás haciendo en el concepto. Eva, bueno, sí impactó lo que haces. Me hubiera gustado más colorido en tu vestuario, como un alebrije. Tú, bueno, la próxima vez que busquemos en el diccionario, arriesgando el físico por la exclusividad, está tu foto. O sea, no hay más, ¿no? Nos tenías con el Jesús en la boca. Y yo siempre he admirado tu capacidad de darlo todo en el show. Pero creo que hoy te importó más el show que tu traje. O sea, el traje lo siento súper sencillo. Y de hecho, viendo esto, si no hay los ojos, pues traes un body con un par de aplicaciones. Hermosa Eva, qué arriesgada, hija. Uy, pero me encantó, divino. Evidentemente, ya lo comentaron, tu vestuario tenía que haber brillado un poquito más, pero lo que quiero hacer hincapié es en tu maquillaje, está muy lindo, me encantó. Me hubiera gustado algo un poquito diferente en el pelo, pero muy bien logrado, y qué padre que seas tan atrevida y tan osada. Eva, sí, evidentemente el plus que nos das, que es un performance, una showgirl, está padrísimo, pero en esta ocasión completamente, literalmente te estoy viendo ya en el fondo negro y te me pierdes completamente de ello. Débora, esas alas, bueno, son una belleza. Sí me gustó que también hayas sacado el motivo mexicano de la parte, están fantásticos las caritas, o sea, están también, son unas calacas drag. ¿Tien? Sí. ¡Claro que sí! Mira, sí, tu barba azul, wow. Y mi pelo rubio. ¡Ay, fantástico! Fantástico. Esas alas sí son para salir ahorita a volar y aplaudirte, ¿no? Están fantásticos. Débora, una evolución brutal. Yo te quiero felicitar porque diste un brinco brutal. Tu maquillaje divino, la peluca increíble. Hasta ahorita que ya vi que sí soy yo el de la calaverita, qué bonito. Me gusta que, por ejemplo, para mí, Margaret y tú son los únicos alebrijes mexicanos. O sea, como que sí me dan mexicanidad. Entonces, yo te quiero felicitar del brinco que diste, ¿no? Mi querida Débora, me encantó lo que hiciste con la peluquería, el maquillaje, las alas. Aunque el body es un poco básico, pero me encantó los elementos de los personajes de mis queridos compañeros a los cuales no quiero. Yo quise, después de las críticas, la verdad es que de la semana pasada, quise como renacer de entre los Fénix, ¿no? Y por eso quise jugar mucho con las alas, con la libertad, que es algo que en mi drag pretendo que la gente sienta, que tenga la libertad de representarse o de presentarse ante los demás como realmente quiere ser. Tengo también la fortuna de vivir en una de las colonias que más representan a México, y es la Merced Balbuena. Y este trabajo es de vecinos que han estado tan al pendiente de mí y me han ayudado a cortar junto conmigo y enseñarme cómo se pega y cómo esto, porque esto es justo el material con el que se hacen los alebrijes, es papel maché. Entonces todo este trabajo representa el trabajo de muchas personas, y bueno, lo que quería era representar todo esto. Y lo haces dignamente, me gusta. Lana, querida, me gustó el traje, la hechura, pero no es de alebrije. Sí se me hace muy infantil, de una fiesta infantil. Faltó como, el maquillaje es como, voy a decirlo, un poco de mimoso ratón, pero que sí, como decía aquí mi compañero, sí también es una cosa mexicana, pero no es tanto de alebrije. Lana, qué precioso está tu maquillaje. Está súper, súper pulido, nítido, bien difuminado, bien, el aplique está divino, está espectacular. A mí me gustó muchísimo. Lana, cariño, yo sí veo categoría botarga, ¿no? Entonces, no sé, también como con Regina me siento ahí un poquito atorado. Perdón. Sí, sí. Bueno, Lana es muy, como puede ser muy sexual, puede ser muy infantil, muy tonta, divertida. Y pues eso quise demostrar con mi outfit. Me encanta, yo me siento muy orgullosa de todo lo que hice. Entonces, pues,
Para mí esto es un alebrije, tiene pulpo, tiene iguana, tiene ratón. Aunque no representa a México en animales, me representa a mí como mi personaje. Y me siento muy orgulloso como Alan de poder representarlo en esta lindura que soy. Corazón, entiendo tu punto, tu maquillaje está bien. Y aunque defiendas lo que tú haces, me encanta muchísimo, pero evidentemente lo que pasa es, no es la mezcla, sino es la confección. Y la estructura hace que parezca una botarga o una cosa diferente. Margaret, el traje es fantástico, sí tiene todos los motivos de alebrije y también la sangre que echaste, hubo un performance. A mí los pupilentes blancos, ay, me desesperan porque no veo la expresión, no sé si me están viendo o ya estás muerta. Me gustaría decir que me tardé 3 días haciéndolo, 3 días enteros, y son casi 3,000 cinchos que puse a mano y todo está pintado a mano por mí. Y yo sí quisiera felicitarte porque de verdad hay una creatividad impresionante. Ahí sí vi el alebrije absoluto. De verdad, a mí me encantó lo que hiciste. Zarpado, zarpado, zarpado. Margaret, me gusta mucho que ahora con mucho detenimiento tienes mucho de guerrero azteca, mucho de sacrificio humano, mucho de motivos náhuatl. Entonces, es este guerrero, alebrije, sacrificio humano, o sea, siento que está muy prehispánico, glam, maravilloso, la verdad. Eres la única que entendió, además de usar muchos colores, que estás utilizando colores neones, porque en la entrada las luces son neones y lo tuviste muy presente, entonces cuando subiste al escenario, te prendiste como una lamparita y evidentemente el foco fue hacia ello. Así que muchas felicidades. Margaret, belleza, me encantó el buen manejo de la luz que hiciste con la luz ultravioleta, me encantó, los neones estaban preciosos, súper bien colocados, tu maquillaje me encanta, saliste de tu zona, me encanta, amo, me encanta muchísimo, felicidades. Muy bien, felicidades a todas, chicas. Gracias. Bueno, yo quiero felicitarlas a todas también, sí está impresionante. Ay, perdón a las gringas, pero están divinas, están divinas, divinas, divinas. De verdad, todo el colorido, son una fiesta, feminosas, una fiesta. Ay, ay, ay. Mi querida Regina, ¿cuál fue tu más? Mi más. Margaret, por ejemplo, sí tenía esta cosa de animal, era, sí la ves en un escaparate en Oaxaca, toda fosforescente, y también hizo su performance de un pinche bicho, sí se puede decir pinche, porque ya dije pinche, con sangre y todo, y guácala, y está padre también. ¿Y tú menos? Lana de repente me parece un poco como mimoso ratón. Está increíble, pero no era realmente un alebrije, y y el maquillaje sí era como de muñequín, sí. No de alebrije, y el alebrije son monstruos, son combinaciones de... Era pulpo con ratón, pero sí el ratón estaba padre, pero sí era muy mimoso ratón, y de repente sí faltó lo drag en eso. Era más disfraz que una draga. Le hacía falta esta cosa de... Animal. Esta jotería extrema, ¿no? Muy correcto. Usted, mi Johnny, ¿cuál fue su más? Bueno, yo más, Débora la Grande, me sorprendió muchísimo. Me encantó su maquillaje, las alas, el introducir elementos muy mexicanos, me pareció padrísimo. ¿Y tu menos? Y mi menos, creo, estoy entre Lana y Bárbara. A mí no se me hubiera ocurrido lo de mimoso ratón, pero creo que da mucho cultura mexicana también. Y Bárbara la sentí muy simple. Yo Bárbara la sentí Barbarella, más que... Porque la bota metálica, o sea, sentí como alguien intergaláctico sexy, pero sí, no sentí una alebrije. Para nada, se no veía sentí. Bien bonita porque se le veían lindos los colores. Mi más es mi querida Margaret. Sabía que el aplicarse tanto color en neón, en la entrada, ahí donde todo es neón, evidentemente entró y se vio el color súper fuerte, como lo que pasó con Pepita en Coco. Entonces entró la chica y se prendió de colores, y mi menos es mi querida Lana Banana. Lana Banana, ok. Yari,
Bueno, esta ocasión mi más es Débora y mi menos es, híjole, yo creo que Lana. Mamá. O sea, estuvo súper bien, todos los colores que utilizó eran correctos, adecuados, pero no sé, hubo algo ahí que no hizo match y que no me gustó mucho. Bueno, a mí me encantaron todas, pero considero que Margaret fue de las que más aprovecharon la pasarela en cuanto a expresión corporal y a no nada más caminar y lucir el maquillaje, el peinado y el vestuario. Me pareció que Débora la Grande tomó muchas notas de lo que dijimos la semana pasada. Cambió su cabello, para empezar, el color de su cabello y su estilo del peinarse lo cambió y se veía. Y el maquillaje era divino, las alas eran increíbles, las uñas eran increíbles. El vestido era de una simple, pero lo ostentoso de las alas y el maquillaje y el pelo y la uña y el glitter en la cara daban esa fuerza que el vestido era el sostén pues de todo ese monumento. Pero la más creo que me gana como esta vena de profesor y veo a mi alumna evolucionar y hoy la que creo que evoluciona más y la que debería de ser la más es Débora. Ok. Entonces, pues a ver, vamos a ver cómo queda. Las calificaciones, cómo quedaron las sumas. Vamos a ver. Ay, ya sé, qué nervioso. ¿Qué les puedo yo decir? La más alebrije, ¿no? Sin escalas, a la más alebrije de esta noche. La más de esta noche, y un aplauso de verdad y felicidades, mi querida Margaret y ya. Espectacular tu traje y todo lo que has hecho en cada programa. Sí. Ok. Débora tiene una mención honorífica porque creció muchísimo y eso está padre que lo digamos. En este programa creciste muchísimo. Así que felicidades, Débora, y pasa por allá atrás a celebrar. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos aquí a las tres que tienen la calificación más baja de todas. Eva. Eva puede irte para atrás. Está salvada, mi querida Eva. Ah, o sea, que queda claro que entonces, bueno, pues el show de doblaje será entre Lana y Bárbara. Hermosas feminosas, es hora de que traten de hechizar por última vez. Así que háganos temblar y a brillar. A ver, quiero ver. Siento que yo he llegado a un nivel como de paz conmigo. Estoy muy feliz, muy orgulloso de lo que he logrado, de verme tan increíble como veo ahorita en Alebrije. Ya llevo dos, voy abajo, ¿qué está pasando? No sé si acá va a estar la música, pero bueno, lo voy a silenciar. Lo voy a silenciar porque no quiero que me dé el copyright. Así que, nada. Perdone por eso.
bigote o es cara, barba. Mi voto es para Bárbara. Ouch. Mi voto es para Bárbara. Felicidades porque lo hizo excelente la interpretación. Me encantó. Así que, bueno, no hay empate, no hay nada. Simplemente, pues se queda. Se queda y continúa en la competencia Bárbara. Se va. Se va Lana. Lamentablemente es una competencia, alguien gana y alguien se tiene que ir. Felicidades Lana por todo lo que has hecho, por todo el gran trabajo y el gran esfuerzo que haces aquí. Felicidades. Es un honor estar aquí enfrente de ustedes, Regina, Lore, Johnny, Yari, Letal. O sea, este es un sueño que llevo 2 años y medio. Casi, sí, 2 años y medio logrando y puliéndome y esforzándome y creando y nutriéndome de personas tan maravillosas a mi alrededor. Y pues nada, la vida continúa y esta belleza continúa. Siento orgullosa. Ay, de verdad me sentí orgullosa. Siento muy feliz. Lo hiciste muy bien. Nico. Estás en un grupo donde no te consideran fuerte, no te consideran como parte del grupo y tampoco no me siento parte de... Bueno, me gustó el capítulo, me gusta esto de que muestren un poco más de cada una de ellas, eso está súper genial. Igual sentí como que al final dijo como que no le querían, como que no estaba conforme con, o que sus compañeras no la valoraban. Como que no sentí que fuera así. Lo sentí raro que diga eso, porque como que en el momento era como la estaba pasando bien, pero por dentro sentí otra cosa, porque sí dijo eso en el final, de como que si no la valoraban los jueces y como que no se sentía parte de todo el entorno que estaba formando. Fue raro eso que dijera. Pensé que estaba como un poco más unida. Si bien es una competencia, está bueno esa cosa de unirse igual y después en competencia y romperla. Porque no hace falta de que haya una rivalidad entre las personas. Si están compitiendo, pueden ser super amigas y después cuando entran a la pasarela y romperlas y sin ser mala onda.
lo sentí como que fue un poco mala onda eso que dijo ahí. Pero bueno, pues mi opinión, no sé si piensan igual, coméntenlo allá abajo. Nada, me gustó mucho el capítulo, esta parte más sensible que mostraron ahí de cada una. Estuvo genial y nada. Besos a esperar la siguiente reacción de ellas. Así que nada, abrazotes gigantescos y ya estamos por más de la mitad del programa.